Es una obra de teatro que habla de una Catarina muy pequeña, tan pequeña que no se puede ver, pero que tiene algo grande que decir y tiene que encontrar la forma de hacerlo. Y entonces habla un poco de volver lo invisible visible, que para mí es algo que sucede en el teatro. A través de un sueño, la Catarina Pina tendrá la revelación de que puede lograr su objetivo de ser gigante por medio del teatro. El problema es que ella vive en un mundo donde los teatros son cosa del pasado remoto y por ello decide emprender la búsqueda del último teatro del mundo. Y además es una obra de teatro muy artesanal y bueno, se supone que sucede en una época en la que ya las computadoras y todas estas cosas tampoco existen. Entonces, también habla de este presente, parodiándolo un poco, en el que ya los niños de pronto no, pues sí, no tocan, no manipulan, no descubren, no juegan porque están pegados a una pantalla. La música tiene un peso fundamental en el último teatro del mundo, pues aparte de los números musicales, los instrumentos hechos con objetos reciclados forman parte de la escenografía. Otro tema que aborda la obra es la actual obsesión de nuestra sociedad con la fama instantánea. Y también habla de la fama, de cómo de pronto hay ahora una idea de que te vuelves alguien en la medida en que aparezcas en algún lado, independientemente de si tienes algo que decir. Ahí esa es la trampa que de pronto tiene que sortear nuestro personaje. Si esta forma de llegar al último teatro del mundo, de tener magia, de poder decir lo que quieres, es a costa de salir en una revista o en YouTube diciendo cualquier cosa, ¿no? El último teatro del mundo se presenta los domingos a las 13 horas en el Teatro Helénico. La temporada terminará el 6 de noviembre. Noticias 22, Mario Velázquez.